aquí con todos ustedes en este programa de Hablemos y me siento muy contento porque el día de hoy nos, nos visitan las mamás nuevamente, ya lo estuvieron en radio y hoy van a estar con nosotros en televisión la Escuela Secundaria Técnica número 105. Y para esto pues me gustaría que cada una de ustedes se presentara. Mi nombre es Rosario Vázquez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Este, buen, buenos días, yo soy Filo y me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Buenos días, mi nombre es eh, Juani, eh, y me ta, igual me da gusto estar aquí. No sé qué les pasa hoy a mis mamás, creo que están un poco nerviosas. Eh, venimos de la Escuela Secundaria Técnica 105 y vamos a cambiar o a presentar lo que viene siendo el tema de autoestima. Quisimos romper un poquito con el esquema y vamos a trabajarlo como si estuviéramos en una clase de escuela para padres. Inclusive le pedimos al, al conductor de este programa que nos hiciera favor de formar parte de nuestro trabajo para que eh, ojalá... En teoría, eh, tengamos claro lo que viene siendo la autoestima, pero ya ejemplificándolo, tal vez eh, ampliemos más nuestra forma de percibir el, el concepto y sobre todo sepamos de dónde partir para poder enriquecerlo. Y es que realmente vamos a llevar este taller de escuela para padres a la televisión. Como ustedes eh, lo realizan las dinámicas que ustedes hacen en todos los talleres y esta es una forma de que nuestros eh, los que nos están viendo a través de, de la revista electrónica se animen se animen y busquen eh, la escuela más cercana a su domicilio porque estos talleres de escuela para padres se imparten en todas las 119 escuelas del Distrito Federal y esta es una muestra con la técnica número 105 adelante maestra Bien, eh, vamos a empezar. De hecho, esta actividad nosotros ya la realizamos en el programa, en la primera parte del programa de escuela para padres que fue de septiembre a diciembre, y mis madres de familia más o menos la conocen. Necesito ya. En el caso de las mujeres, manejamos lo que muchas de nosotras ya sabemos que vienen siendo las muñequitas de papel, las contemporáneas. Sabemos que esto lo manejamos mucho cuando éramos niñas. Cuando nos toca el caso de que eh, es un padre de familia, comúnmente eh, manejamos un superhéroe. En este momento, entonces, vamos a nosotros iniciar la actividad empezando con tres respiraciones. Igual, ellas ya saben cómo se manejan las respiraciones. Si siguen las instrucciones, por favor, se los voy a agradecer. Tomamos aire por la nariz 1 hasta el fondo, por favor. Lo sostenemos y sería el número 2. Lo vamos a expulsar totalmente por la boca. Todo, todo, todo sería el 3. Ya en, este segunda, en esta segunda respiración, si pueden eh, ir cerrando sus ojos, sería tomo aire 1. Lo sostengo 2. Y lo expulso completamente, completamente me desinflo para ir tranquilizando, ya tengo mis ojos cerrados y voy por la tercera y última respiración, en la que también lentamente ahora voy a abrir los ojos. Tomo aire uno por la nariz, lo sostengo y lo expulso al número 3. Que es ahora estamos ya con nuestros ojos abiertos, estamos más despejados, movemos nuestro cuello. Relajamos nuestra mandíbula y vamos a remontarnos un poquito a lo que vamos a hacer. Quienes son madres de familia, por favor, toman sus tijeras, tienen en la mano las muñequitas de papel con las que jugamos muchos de nosotros y van a empezar a recortarlas. Al irlas recortando, van a ir remontándose a un momento de su vida en que hayan tenido alguna frase que las haya marcado para el resto de su vida que tan es así que hasta la actualidad la siguen recordando en el caso de los varones que como es el caso de Germán va a ir dibujando su superhéroe porque casi muy, eh, algunos papás les decimos a nuestros hijos campeón o les decimos también que son nuestros héroes cuando somos padres asertivos o cuando nuestros alumnos están rodeados de gente asertiva qué pretendemos con esta actividad que nos demos cuenta que la autoestima, sea el concepto que sea, viene desde nosotros como padres de familia. Yo no puedo hablar de autoestima hacia los alumnos si yo como padre no lo tengo más o menos claro. Ahorita las madres de familia, al estar recortando, se están remontando a sus siete años, ocho años, tal vez diez años donde eh, amanecieron y van a decidir cómo vestirse hoy, qué se van a poner porque tienen un evento especial. Están con sus papás o están en casa de la tía, en casa de la abuela, tal vez de vacaciones, y están imaginando, están remotamente hasta aquellos tiempos donde están felices y contentos porque algo va a pasar ese día importante y se van a preparar para ese evento. Repito, tienen una edad infantil y están recordando cómo se están sintiendo en el momento en que se están vistiendo o las están ayudando a vestirse para ese momento. Y en el caso de Germán, está recordando también alguna etapa infantil, eh, perdón, dentro de su etapa infantil, algún suceso que él haya tenido, que lo haya hecho feliz, que haya recibido una frase padre que lo haya hecho sentir eh, verdaderamente el superhéroe que él está ahora iluminando. Ahorita eh, la intención es que lo estamos haciendo muy breve. Eh, sabemos que las sesiones de escuela para padres son de dos horas y media, a veces hasta tres, pero ahorita nos estamos reduciendo por el espacio. Lo que ellas están entonces ahora haciendo es, van a presentar a su muñeca, con el nombre de ellas. Porque otra cosa importante es cómo nos gusta que nos digan. Si se fijan, cada uno de nosotros traemos nuestro, nuestro cartelón en el pecho y a veces, sin darnos cuenta, a nuestro hijo le decimos gordito, eh, flaquito, el chaparrito, el. no sé. Manejamos a veces eh, sinónimos que para nosotros nos parecen graciosos, ¿no? Y les queda, me acuerdo mucho de una compañera que a su hijo le dice pachón. Y ya en la secundaria como que la, no le quedaba muy bien el, el mote. Entonces, eh, de entrada sí es importante que nos sintamos bien como nos gusta que nos digan. Hay maridos o hay esposas que también eh, se dicen viejo, vieja, gordo, gorda, y nunca nos hemos preguntado si nos gusta que nos digan así. Entonces, es una forma también de hablar de autoestima. Eh, lo que están por terminar ya nuestras compañeras para presentarnos es ellas mismas en un momento de su vida una frase que las haya marcado. Comúnmente manejo una frase positiva y una frase negativa, pero por el escaso tiempo que tenemos solamente vamos a manejar eh, frase positiva, asertiva. ¿Con qué intención? Que nos demos cuenta desde qué edad, estamos hablando que las contemporáneas de aquí ya rebasamos los 40. No te ofendas. <laughs> entonces, ¿cómo es posible que de los 7, 8 años de edad hasta nuestros casi 40 o casi 50 todavía recordemos esas frases? Quiere decir que entonces nuestra autoestima está siendo alimentada desde siempre. Napoleón Bonaparte decía que los buenos soldados vienen desde el vientre y tenía mucha razón refiriéndonos también, y si lo, lo vemos por parte de la autoestima. Es muy importante que desde el vientre se alimente esta actitud, porque la autoestima viene siendo, como lo vamos a comentar ya ahorita más adelante con nuestras compañeras, no se preocupen, ya me voy a callar, estoy a punto de callarme, en cuanto ellos terminen su actividad. Ya tienen lista su muñeca, esa muñeca son ellas y están remontándose a una edad de la infancia. Se van a presentar y nos van a decir qué frase las marco. ¿Con qué intención? Repito, con que nos demos cuenta qué importante es lo que nosotros les podamos decir a nuestros hijos. Empiezo, ¿quién ya terminó, chicas? Empiezo con Filo, le doy la palabra para que nos diga, se presente, nos diga quién es, qué está haciendo ese día, a dónde va a ir, con quién está y... Eh, ¿Qué frase a ella a partir de esos días la ha marcado hasta la actualidad? Ah, tú eh, bueno, yo soy Filo. Si ven esta muñeca está pensativa porque a la edad muy temprana, bueno, cuando estaba en su niñez, le dijeron, bueno, no tengo dinero para que sigas estudiando. Este, lamentablemente, uno dice, este, bueno. Este, ahí te vas a atorar y te vas a quedar, ¿no? Pero hoy en día todo eso era sombra y me pasé a la luz con, con la ayuda de la profesora que muchas veces nos quedamos con, como esta muñequita pensativa diciendo, "No, pues ya me quedé atorada aquí porque nos vamos este vamos comprando nuestras creencias que nos marcan en la vida y entonces digo yo, "¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré después? No me puedo quedar en mi confort" y tengo que ser más más allá aunque no tenga mis estudios. Entonces hoy pre les presento esta muñeca que pues está, es como una profesora, como la maestra Maricruz que nos está enseñando. Hoy, hoy les puedo decir que hoy he, me siento muy feliz y muy alegre de, de lo que era la sombra, lo estoy pasando mi autoestima a la luz, que no siempre se estoy en pro sigo si estando en mi proceso. No puedo decir que soy la mujer perfecta, no, mucho menos. Pero sí trato de ser feliz cada momento de mi vida. ¿Qué frase recuerdas tú, Filo, que te haya marcado por algún abuelo, algún tío? A veces creemos que son los papás, y comúnmente son los papás. Pero puede ser a veces la señora de las tortillas, puede ser algún vecino, puede ser el abuelo que nos cuida. Alguien nos dice cosas y esas cosas, esa creencia, nos la adjudicamos y ya va a formar parte de allí. Nos casamos con esa frase que nos dijeron y de allí nos la vamos a adjudicar. ¿Alguna frase que a ti te haya marcado, Filo, en especial brevemente? Eh, cuando unas compañeras, este, sus papás, todo lo podían y decían, no, pues yo puedo más que tú y entonces yo me estancaba ahí decía no pues no puedo no porque ellas por económicamente pueden seguir adelante y yo no eso fue lo que me marcó pero hoy en día puedo decir que por lo que he estado trabajando este eso como que me opacó toda mi vida y entonces ahorita puedo decir ya llevo es el segundo año que tomo clases para padres y no termino de aprender lo que aprendí lo desaprendí y hoy en día puedo decir que estoy en proceso gracias filo quién más ya terminó su personaje Rosy, vamos con Rosy para que nos platique cómo se llama ese personaje, en qué momento de su vida está y la frase de la que nos va a hablar. Hola, esta muñequita es Rosy. Este, aquí ya tenía una edad como de 10 años y recuerdo que fue un campamento de la escuela en el que no me había portado bien. <laughs> Mi mamá me castigó y me dijo que ya no iba a ir. Entonces, al día siguiente, que era el campamento, eh, a última hora me dijo, está bien, arregla tus cosas y vete. Ajá, las palabras que me dijo antes, cuando me regañó y todo, pues se me quedaron muy marcadas al momento. Eh, me fui al campamento, no alcancé lugar en el autobús, me fui en el coche de una maestra, así que me fue mejor. Este, pero sí, de repente las cosas que nuestros papás nos dicen, nos llegan a marcar muchísimo, muchísimo. Son cosas que se quedan. Entonces, eh, en el taller de la maestra Maricruz he aprendido cómo sacar todo eso. Gracias. Eh, Rosario o quién va? Juan. Bien, aquí también tengo a mi muñeca. Eh, yo le puse una falda porque esta me recuerda a más o menos igual que cuando iba a la primaria. Eh, mi mamá A mi mamá le gustaba que participáramos en en los eventos de bailes, de festejos. Y a mí también yo me sentía apoyada, me sentía segura. Eh, estos momentos creo que son los que me marcaron a mí para hacer cosas y, y pensar que, que sí puedo hacer todavía muchas, muchas cosas. A mí en lo particular me gusta leer y aprender, no ir precisamente a una institución, sino aprender por, por mí, pero eh, esta yo recuerdo que cuando mi mamá lo hacía, eh, me peinaba, me, me ayudaba a vestir y a ver que me viera bien, entonces esto lo recuerdo generalmente porque ahora actualmente pues mis papás están lejos, no los veo, pero esto me marcó para salir, salir adelante en cuestiones personales. Estamos dándonos cuenta de la importancia que tienen las palabras de los padres a todas las edades. Por eso eh, es recalcarles ahorita que más que decirles es que sus hijos deben de tener una buena autoestima, es darnos cuenta nosotros, interiorizarnos, revisarnos y decir qué tan bien o qué tan mal estamos nosotros para entonces saber qué yo puedo aportar. Aquí lo que están haciendo las madres de familia es darse cuenta qué les pasó en su momento que hasta la fecha las ha mantenido. Les digo, estamos afortunadamente en este momento estamos manejando eh, frases asertivas que hayan tenido en su vida, pero también manejamos eh, situaciones negativas que nos han marcado. Y de hecho son las que más trabajamos cuando estamos en el taller. Voy con Rosario para que nos platique. Bueno, mi caso es a lo mejor un poquito diferente a los de, a los de mis demás este, compañeras. ¿sí? Este, yo no tuve a mis papás. Me cuesta mucho hablar de esto. Porque son este, es como un huérfano que llevo yo adentro. Esta muñequita, este, pues a mí me hubiera gustado ser en su momento vestirme de esta forma a lo mejor. Pero no hubo no hubo, no estuvo o no estuvieron mis papás que me dieran simplemente un vestido. La verdad me duele mucho este sacar y seguir llevando esto que me sigue doliendo mis cuarenta y tantos años. Entonces, este he aprendido a vivir con este, pues, huérfano, vacío, no sé cómo se le pueda llamar. Es, me faltó este. sentirme apoyada, querida. Porque yo creo que todos. Necesitamos y tenemos esa necesidad profunda, ¿no? De, de un apapacho, de un tócame, de un aquí estoy, cuenta conmigo. Y, y a lo mejor ahorita a mi edad pues digo, bueno, era un simple vestido, ¿no? Era un, una simple ropa. Y ya lo puedo este manifestar, pero en su momento, en, en esa edad, en ese en ese tiempo, pues sí yo me sentía opacada, ante mis demás compañeras porque pues en la escuela se convive con diferentes clases sociales y ahí se ve la diferencia, ¿no? Y esas cosas te van marcando también. Te va marcando. Pero eso no me hizo a quedarme, a quedarme en ese, en esa mm, eh, no sé cómo se le pueda decir, profesora, ayúdeme. En ese, en ese estado ¿no? de. De necesidad, yo ahorita, gracias a Dios, este, yo tenía que trabajar para tener un estudio. Terminé mi primaria, mi secundaria. Este, ya no pude estudiar la prepa, me quedé con dos años de prepa, eh, estudié una carrera corta, empecé a trabajar. Pero para, para esto, para, para, para poder tener esta mm, o llenar esta necesidad, yo tenía que trabajar en una casa desde pequeña. Entonces, este... Fue de esa forma que me fui superando, fui sacando fuerzas no sé de dónde y este a pesar de, de mi soledad de, en cuestión familiar ahora entiendo que nosotros somos seres individuales, este, no somos propiedad de nadie y venimos solos y solos nos vamos a ir, entonces nos tenemos que realizar como tal y y, y ir y por ir por más siempre no entonces yo siempre fui por más pero no faltan las trabas en el camino no falde, para mi estudio, pues sí me faltaba ese ese esa ayuda, no ese empujón que me dijera no te preocupes, cuenta conmigo, este yo te doy, te echo, no sé, pero como siempre fue a base de 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 trabajar y de trabajar para poder sustentarme este mis necesidades que fue más que nada en, en mí, en mí me programé, por llamarle así, este un estudio, una carrera un tener algo, un anhelo. Entonces yo cuando empecé a realizarme poco a poco, ahorita yo les puedo decir que, que a lo mejor eh, yo no soy la mamá perfecta. He tratado de darles a mis hijos lo más las herramientas, a lo mejor. Sí. Las herramientas este, para que ellos puedan igual, este llegar a un proyecto y a un anhelo, o sea, cumplirlo. Alguien de mis mamis quiere aportar algo en cuanto a lo que está diciendo Rosario, porque realmente eh, toca temas sin que quisiéramos, se dan cuenta. Es obvio, el ser humano somos un manojo de emociones y aunque inclusive esto lo, lo trabajamos. Eh, surgen así las cosas y me da gusto que nos haya dado la oportunidad de compartir con nosotros este momento pero eh, sus compañeras en cuanto a lo que está eh, comentando rosario en cuanto a sus carencias en cuanto a su crecimiento alguien de ustedes quiere aportar algo antes de darle la palabra a germán por favor brevemente filo bueno pues este en la realidad se ha dicho o se dice que Nadie puede dar lo que no tiene, entonces eso es muy importante de la autoestima porque porque la gente feliz vive con lo que tiene y la gente infeliz siempre vive con lo que no tiene, vive siempre de los demás y yo creo que esa parte se trata de que uno vaya sanando poco a poco su autoestima, que está en la responsabilidad de nosotros, de los padres, nunca dejamos de, de apoyarlos. A veces yo pienso que no más es en los niños chiquitos, pero no para poder dar el paso, yo tengo que sacar muchas cosas, yo como madre, no sé si me pudieran dar el bueno ahorita les voy a compartir. Ah, después, después les comparto de, de todo lo que hay unas pocas herramientas que podemos tomar de la mano que sería de nuestra vida cotidiana para poder este, ir y ser, para seguir siendo feliz en cada momento. Gracias. Adelante, Juan. Sí, y creo que nos damos cuenta que nosotras como madres es importante apoyar, impulsar a nuestros hijos desde pequeños. Este, lo comentaba la maestra, que desde, desde que se está formando el bebé es importante que nos demos cuenta la importancia que tiene el, el que se va formando esa, ese personaje, ese ser humano, y enseñarles una vez que ellos tienen conciencia que el ser humano debe ser respetado en toda la extensión de la palabra, porque merece ser feliz, que para eso supuestamente las teorías dicen, que es lo que tenemos que, que aprender. Eh, por otro lado, pues hay, sí, hay muchas teorías, pero nos damos cuenta que la autoestima está basada en los conceptos que tenemos de una sociedad, de las experiencias que vivimos, eh, la, en el aspecto físico, y todo eso nos va marcando. Pero es básico que nosotros, nosotras las madres, es que somos educadoras ya de por nacimiento, eh, tenemos que hacer sentir a nuestros hijos eh, que crezcan con seguridad, y eh, eh, dándole las bases principales que son básicas, sus necesidades. ¿Qué harías, Juan, si tu hijo se te acerca y te dice, mamá, eh, hoy siento que traigo más marcados mis músculos? Pues hay que apoyarlo, decirle, eh, tú puedes, eh, lo hiciste bien hoy y mañana puedes ser mejor porque de esa manera a los niños desde pequeños se les va impulsando poco a poquito y ellos se van comprando esa idea, la van adquiriendo y, cuando, y llegan a ser personas más fuertes. Generalmente son personas positivas, eh, eh, personas que llevan a lograr sus, este, sus, sus deseos o lo que ellos quieren, como quieren realizarse. ¿Qué pasaría a Rosario si le digo, ay hijo, cada vez estás más flaco, cómo se te ocurre pensar que tienes músculos? Mira, estás más escuálido que una vara de nada. Pues le baja toda la autoestima automáticamente, ¿no? Ajá. En vez de reforzarlo, se viene todo abajo su esfuerzo de, pues, del, del joven, ¿no? Okay. Voy a terminar con la participación de Germán, para que ya el tiempo que nos quede, ya como Escuela para Padres, eh, nos den aportaciones en cuanto. Germán, Dime. lo siento, te Dime. tocó. ¿Te remontaste a qué edad? Me remonté a dos edades, eh, una en la infancia y, y hoy en la actualidad. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué me, me remonto a dos edades? Porque eh, para mí como persona siempre fue eh, el motor de mi vida la familia, siempre ha sido la familia. Eh, a mis padres siempre los vi como héroes, eh, ellos siempre... Eh, eh, pues yo los yo los veía que, que no, no no se cansaban que siempre estaban ahí al pendiente de uno y hoy en día quiero hacer lo mismo uh -huh. eh, mi hija eh, que tengo una, una bebé de ocho años eh, precisamente es para, siento que o ella me lo ha dicho que, que soy para ella un héroe uh -huh. y eso es lo que trato de hacer por eso siempre busco retos propios busco retos para mi familia eh, no, no pongo límites en ellos hasta donde ellos decidan qué es lo que quieren. Realizar. Fue el mensaje que tú leíste por parte de tus padres, pero ¿qué frase alguien te comentó alguna vez en tu infancia que te haya marcado? Fíjate que hay una frase que, que, que recuerdo mucho que mi papá me decía. Ajá. Eh, él se acercaba a mí y, y me decía, no importa lo que hagas. No importa si eres profesionista, no importa si, bar, si barres este, calles. calles, siempre haz lo mejor, siempre trata de hacerlo mejor que los demás. Esa, esa frase siempre la tengo presente. Muy bien, muy bien. Esto, eh, insisto, sigue fortaleciendo más el tema del que estamos hablando. Cómo nuestros padres, cómo las frases que nos dan en cierto momento nos alimentan. Y este alimento puede ser... Eh, pues en muy buen plan o en plan verdaderamente destructivo. Eh, no sé si Rosy quiere aportar algo. Adelante, Rosy. Eh, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos y ahí viene citada una frase que dice que las palabras son como hechizos. Uh -huh. Ajá, los hechizos pueden ser de magia negra o de magia blanca según el, el tipo de palabras que nosotros les expresemos a nuestros hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, creo que eso es importante. Y eso lo viven toda la vida. Si, si, este, si tuvieran una... Eh, los, los marca porque si uno les dice, eres bueno, tú puedes, ellos va, tienen esa idea y, y, y van por más y hacen su esfuerzo y su, su mejor sí. esfuerzo. Pero si de niño se les dice, se les etiqueta, no puedes o no se puede. No se puede porque no hay, no hay dinero. No, no se puede porque no tenemos X cosa. Entonces eso también nos marca para que nosotros nos vayamos limitando. Y, y es que, perdón, precisamente lo que están comentando aquí en la mesa el día de hoy, eh, es muy importante y, y, y que todos lo, lo, eh, estamos al alcance de él, que es un abrazo, que es un, eh, una palabra que, que es muy común que dices, lo estás haciendo bien, échale ganas. Y que regularmente no lo hacemos, o simplemente darle un beso a nuestros hijos cuando van a entrar a la escuela o cuando van a dormir, eh, y, y que ese, ese, esos detalles tan pequeños se están perdiendo. Yo, fíjate, Germán, que yo les pregunto a mis mamás y, y es una pregunta que mandamos al resto de los padres de familia. Por favor, eh, reflexionenlo. En el día, ¿cuántas veces nos dirigimos a nuestros hijos? cinco, siete veces. De esas veces que nos dirigimos a ellos, ¿cuántas veces son para corregirlo, para criticarlo, para decirle que se apure, para que no está haciendo bien las cosas, para etcétera, etcétera? Entonces, ¿en qué momento estamos nosotros alimentando una sana autoestima o de dónde queremos que salga un adolescente con sana autoestima cuando realmente en el, en el transcurso del día, les digo, hagan el ejemplo, eh, hagan el ejercicio. Eh, al día, ¿cuántas veces se dirigen a sus hijos para ser asertivos, para alimentar algo bueno, para reconocerles algo favorable o, como dice Germán y, y Rosario, coincidían en eh, acercarse y dar un apapacho? Entonces, la autoestima viene desde allá. Nosotros somos afortunados porque, bueno, estamos hablando de nuestros papás. Pero en la actualidad muchos de nuestros adolescentes de las secundarias, eh, sus papás están comúnmente trabajando y están al cuidado de otras personas. Entonces, también en manos de quién está la autoestima de nuestros hijos. Por eso es que si tenemos oportunidad de tenerlos los cinco, los diez minutos, ¿qué tan importante quién de no, ustedes quiere colaborar en decirnos qué tan importante que el tiempo que estemos con ellos sea de valía? No tanto la frase de, de que eh, lo hagamos con calidad, eso ya hasta pareciera trivial. Vamos a hablar realmente cómo fortalecerían, cómo alimentarían ustedes un sentido de pertenencia de su hijo, un sentido de autenticidad de su hijo, porque realmente eso vendría siendo la autoestima. ¿Qué te parece si eso lo, lo escuchamos en un momento? Porque tenemos mensajes de nuestros amigos que nos están escribiendo a través del chat. Vamos a escuchar, Ricardo, por favor. Bueno, pues eh, les envían muchos saludos, por ahí está ya, ahí está. Les están enviando muchos saludos y felicitaciones a las a las madres de familia y a la profesora de la técnica 105. Bueno, eh, en realidad es saludos y felicitaciones a la Escuela Secundaria Técnica número 105. Continuamos contigo, Germán. Ok, pues vamos a continuar ya para ir cerrando. Desgraciadamente el tiempo que tenemos en televisión es muy corto, pero vamos a comprometer a, a la maestra y a las mamás de que eh, hacer hacer o, o, otro tipo de dinámicas con esa, porque de verdad nos parecen excelentes eh, las dinámicas que ustedes implementan en los planteles y de tal forma pues animan a, a, a todos nuestros eh, televidentes a que Busquen, busquen las escuelas secundarias técnicas para que se, eh, se integren a estos talleres de escuela para padres. Continúen. Eh, si eh, es, es, Algunas de ustedes me gustaría más que yo hablar, okay. más que nada una frase que a mí me ha gustado mucho, que nacimos para, para ser felices y no para ser perfectos. Rosy. Eh, bueno, yo que la buena autoestima eh, consiste en retirar las falsas creencias que tenemos de nosotros mismos. Bueno aquí rápidamente les comento rapidito este todo lo que, bueno, lo que hemos aprendido, que lo que yo creo que es necesario tener nosotros como padres, para poder dar el paso, porque si nosotros no tenemos bien la autoestima, pues todo va de la mano, ¿no? Palillo para acordarte de excavar en los demás todas las cualidades que tienes. La liga para acordarte de ser flexible, ya que las cosas y las personas no siempre son de la manera que tú quieras. La curita para ayudarte a curar aquellos sentimientos y heridos, ya sean tuyos o de los demás. La goma para acordarte de que todo, come, todos cometemos errores. Lápiz para que anotes diariamente todas las, tus bendiciones. El chicle para acordarte de pegar, pegarte a todo aquello que puedes sacar adelante con esfuerzo. Un chocolate, kids, para que te acuerdes de todo, todo el mundo, que todo el mundo necesita un beso, un abrazo diariamente. Y al final, una bolsita de té para tomarte un tiempo, relajarte y hacer una lista de todo lo bueno que tienes y tus bendiciones diarias. Gracias, bueno. Bien, decía la maestra que cómo podemos, en pocas palabras, cómo podríamos nosotros. Reforzar la autoestima de, de nuestros hijos. Creo que previamente necesitamos un autoconocimiento de nosotros como seres humanos. Nosotras, como mamás, tenemos la mayor parte porque, pues, todo el tiempo estamos con nuestros hijos y ya por ende los estamos educando. Entonces, es preciso darnos cuenta qué es lo que podemos cambiar nosotras como madres para que ellos nos vean eh, seguras fuertes y de esa manera transmitirles, porque no vale tanto el que te dije que hicieras esto, te dije que hicieras aquello, sino que ellos nos ven y nos perciben de tal manera que a ellos les hace sentir seguros o les hace sentir inseguros. Eso depende mucho de, de nosotras. Y por otro lado, pues que la autoestima abarca tantos, tantos, este, tantos ámbitos. Depende también de una sociedad, de la religión y de la política, y eso este, lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Ya sé que me tengo que apurar. Eh, 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 me gustaría mucho recalcarle a los padres de familia que las frases eh, no siempre las hacemos con dolo. Creo que, inclusive, difícilmente un papá dice frases con tal de lastimar a su hijo. Pero a veces decimos, eh, oye, eh, comes con la boca abierta como tu tío Juan. Y sin darme cuenta y de manera inconsciente, le estoy dando a entender que tiene que seguir comiendo con la boca abierta para parecerse a su tío Juan. O también le puedo decir, ay, no tendiste la cama otra vez. Eh, eres de flojo como tu papá. O sea, ahí estoy destruyendo dos autoestimas al mismo tiempo y les digo de manera prácticamente inconsciente. Entonces, Procuremos ser asertivos, procuremos revisarnos, revisarnos interiormente, porque eso es lo que a nosotros nos permite estar más equilibrados emocionalmente y entonces poder aportar y poder dar. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo ya de hablar de las consecuencias, pero sabemos que son muchas. Eh, desde depresión, sabemos que los alumnos comúnmente se autolesionan, sabemos que tenemos problemas de farmacodependencia, eh, obviamente compañías que no nos agradan y el término podría ser inclusive el suicidio en los adolescentes. Podemos evitar todo eso y haciéndoles la observación de que si empezamos por nosotros... Ya entonces podríamos trabajar con ellos. Pensamos mucho en que eh, nosotros somos como la mesa que tenemos aquí en el centro, somos una de las patas de la mesa y sostenemos a nuestra familia. Entonces nosotros, eh, como una de las patas, debemos de estar lo más fortalecidos posibles. Y si nos hace falta una calza o si nos hace falta una pasadita, pues la podemos hacer para que esta mesa pueda sostener lo que viene siendo los miembros de nuestro hogar o de nuestra familia. Es muy amplio el tema. Quedó claro que son dinámicas muy breves, muy sencillas, pero tocan muchas fibras. Yo de hecho ahorita lo correcto no sería dejar, por ejemplo, ir hacia Rosario, como se como se sintió, tendría que cerrar con otra dinámica. Ya no nos da tiempo, pero de eso me encargo ahorita de regreso en la escuela, no se preocupen. Y es que con este tipo de dinámicas es es imposible no doblarse, no doblar la voz porque eh, está sacando tu interior. Eh, estás, eh, estás autoanalizándote que muchas veces no lo realizas y actúas por inercia eh, muchas veces eh, o inconscientemente de cuál es el trasfondo de esto y desgraciadamente pues nos estamos, eh, estamos creando eh, hoy en día pues personas insensibles que, que, que nos ha llevado a un tipo de sociedad donde pues eh, se está perdiendo un poco, se está perdiendo el respeto entonces es importante de que, de que fomentemos esto en nuestros chicos, eh, en nuestros hijos principalmente, para que podamos tener un mejor futuro, para que ellos puedan tener un mejor futuro. Pero por ahí creo que tenemos un comentario de, de una escuela, Ricardo. Así es, bueno, eh, el comentario es de que eh, están diciendo que aquí se puede observar que la escuela para padres es una buena herramienta para darles bases a los padres para vivir con lo que se tiene. Muy buen programa y, y tener autoestima positiva es un gran pri privilegio en los seres humanos. Algunos comentarios que hay, Germán, continuamos contigo. Pues les agradezco la participación a las escuelas secundarias técnicas que nos siguen y bueno, ya para ir cerrando este programa, me gustaría que eh, nos relajáramos un poquito y vamos a mandar saludos a nuestros eh, televidentes y a nuestros familiares, por supuesto. Sí, adelante. A ver, ah, no, que ellos. A ver. Ah, eh. un saludo ¿no? Bueno, saludos a todos los de la Secundaria 105, en especial a los… a mi hija y al director. Okay. Perfecto, Reci. Ah, yo quiero mandar saludos a mi pequeña Katia, a Ángel y a todos los alumnos de la técnica 105. Filo. Yo quiero mandarles saludos a todas las personas que nos están viendo y que de… Eh, pues lleven a cabo de lo poco lo mucho que estamos transmitiendo porque de verdad para mí me ha servido mucho y más que nada aunque nos diga no que no importe el que dirán que nos pongamos a jugar con los niños así sea abuelo y abuela o no importa la edad y saludos a mi hijo Eric y que le eche ganas y a mi esposo y a toda mi familia que me está viendo gracias Juani. Bueno por último también quiero mandar saludos. Eh, a mis hijos, a Carlos, Cintia y Mau, eh, a toda la Escuela Secundaria 105 y a los directivos. Y gracias a la profesora Maricruz, que está aquí con nosotros, por permitirnos esta oportunidad, esta experiencia. Profesora Maricruz, un saludo. Oh, no no muchos eh, principalmente eh, gracias por la oportunidad que nos están dando gracias a nuestra escuela gracias a nuestros alumnos igual muchos saludos a mis compañeros maestros eh, en especial yo hoy quiero mandarle un saludo a mi hijo a mi hijo mayor está cumpliendo 25 años tiene una madre muy orgullosa de él y eh, él es también quien me ha enseñado muchas cosas porque la, la autoestima es algo que se retroalimenta. Entonces hablamos, en este caso, si se fijan, hablamos más de nosotros como padres para poder reflejarlo en nuestros hijos. Pero también debemos de tener claro que nuestros hijos nos enseñan muchas cosas. Entonces, felicid felicidades, Fernando, feliz cumpleaños, hijito, y que Dios te siga prestando vida. Gracias a mi escuela, gracias a mi director y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar esta forma de trabajar. La teoría, pues todos la podemos conocer pero la práctica es la que les invitamos a que ejerzan. Eh, dejen notas, eh, hagan papelitos a sus hijos, métanlos en los cajones, mándenlos en los sándwiches, eh, métanlo al pantalón, algo, háganse saber, háganse notar que como padres no solo somos proveedores, al ser formadores también estamos formando en espíritu y ahí entra mucho la autoestima. Así es, profesora, y muchas felicidades a tu hijo. Eh, y bueno, yo también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por dar las facilidades de este programa. Eh, y bueno, agradecer a, les, a las escuelas secundarias técnicas que día a día se conectan eh, en este canal de televisión, eh, en especial a la técnica número 105 que el día de hoy pues dio las facilidades para que ustedes vinieran. Muchas gracias. Eh, mi nombre es Germán Olivares y recuerden que tenemos una cita el siguiente eh, jueves aquí en Hablemos. Hasta la próxima. Llegar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de hacer. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas.